La música es una cosa que trae alegría, digamos, ¿viste? Que ponerle que hay diferentes idiomas, pero si uno escucha la música ya uno puede sentir algo, ánimo, ¿viste? Lo que estamos haciendo eso para transmitir a nuestros hijos y a las otras comunidades también. Eso es lo que estamos haciendo hoy, ayer y hoy. Estamos en la provincia de Formosa, en la ciudad de Ingeniero Juárez, donde hemos venido a culminar con un proyecto muy hermoso para el que nos convocó la Fundación Gran Chaco de Formosa, que es venir acá y con algunas de las comunidades Wichí y Kwong con las que hemos trabajado hace un mes, que han compuesto sus canciones, letra en su idioma original y música, hemos venido en esta oportunidad a unirlos en la formación de un coro que trabajó con esas canciones compuestas un mes atrás. Tokwaj es historia de nuestro antepasado. Ellos nos contaron cómo era Tokwaj. Y Tokwaj tiene mucho cuento que tiene Tokwaj. No solo agua, montón de cosas que él hizo Tokwaj. Así, la historia cuenta de que así era una persona que apareció a la orilla del río. No se sabe dónde viene. Agua, agua, nuevo, nuevo, agua, agua, nuevo. Pero dice que un día iba una mujer a sacar agua y encontró a esa persona y hablaba. No sé cómo será de que entendía la idioma de los toba, visto, pero se hablaba y invitaba y seguía, dice que invitaba e iba a llevar a su pueblo. Y le pusieron el nombre así. Creo que ha salido un material importante y hermoso, con una característica muy, pero muy particular. Que se han unido dos comunidades diferentes, la Wichí y la Kwong, a cantar juntos. La gente se unió, al principio hubo alguna cosa, pero vamos a cantar juntos con lenguas diferentes, sí. Lo expliqué, y Mirta también, el sentido de un coro es este. Uno en un coro puede cantar en lenguas distintas y no pasa absolutamente nada. Acá hemos logrado, creo, este principio. Así, así, debo, debo. Las canciones que nosotros pusimos es para comunicar a nuestra gente y a demás gente también, que no sea del lugar, de otros lugares, pero esta música es algo que pueden escuchar y mirar quizás.